Oh man, really? Yes, if I could, I'd wear shorts all year round and... Great to have. Everybody recognizes the voice. There's not many Americans around here. No. Muy feliz, la gente me trata muy bien. La comida, todo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 22 de agosto. ¿Tiene usted mascotas? ¿Mascotas? No, no tengo. Me gustaría tener un perro, pero en el futuro. Gracias. Hasta luego. Bien, hablaban bien, buenas preguntas y nada, que sigan mejorando español y yo polaco y hablaremos más tiempo. Lo que más le gusta de España. Lo que más me gusta de España es la comida, el buen tiempo y la gente, que es muy cercana y muy agradable. ¿Cómo se vive en Polonia? En Polonia se vive muy bien, aquí en Gliwice es muy tranquilo, pero en invierno hace mucho frío y se pasa mal, pero estoy contento aquí, muy contento en Gliwice. ¿Qué aficiones tiene? Bueno, el fútbol, como es lógico, me gusta también jugar al tenis y me gusta mucho leer libros. Okay. ¿Te gusta Polonia? Sí, me gusta mucho. Estoy muy contento aquí, muy feliz. La gente me trata muy bien. La comida, todo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 22 de agosto. Gracias. Nada. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos al adaptarte a la liga polaca de fútbol y cómo lo superaste? Bueno, el idioma es difícil porque no entendía nada del idioma y al principio cuesta adaptarse y también el frío. El frío se pasa un poco mal en invierno y cuesta mucho entrenar, pero al final te adaptas. ¿Por qué decidiste jugar en Polonia? Hablé con Badía, Gerard Badía, me dijo que la liga era muy buena, que era muy competitiva y me animé a vivir una experiencia fuera de España. Okay. ¿Desde cuándo supiste que te dedicarías al fútbol y que te llevó a esa decisión? Siempre desde pequeñito quería jugar al fútbol, pero sabía que era muy difícil. Pero cuando terminé mi carrera, porque yo estudié economía, cuando terminé la carrera dije, venga, voy a dedicarme al fútbol al 100%. Y ahí es cuando ya me dediqué al 100% a ser profesional. Ah, ok. Gracias. Nada, gracias. ¿Dónde se vive mejor? Yo voy a economía. A mí me gusta más España porque tengo mis amigos, el tiempo y la comida, pero aquí también estoy muy contento en Polonia. Oh. Super. ¿Por qué juegas en Gliwice y no en España? En España no tenía suficiente nivel para jugar en primera división, aquí me dieron la oportunidad y he jugado bien, estoy muy contento y me gusta estar aquí en Gliwice. ¿Tiene usted mascotas? ¿Oh? ¿Mascotas? No tengo. Me gustaría tener un perro, pero en el futuro. Nunca he tenido. En Madrid mi madre no tuvo, pero en el futuro tendré. Ah. ¿Qué es tu comida favorita en Polonia? Ya sé cuál. El Jurek. ¿Jurek? Nunca lo pronuncio bien, pero esa es la comida que más me gusta, sobre todo en invierno, cuando hace frío, es muy buena. ¿Puedes hablar polaco? Un poco, pero no mucho porque es muy difícil, pero poco a poco voy aprendiendo más. ¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta ahora? Cuando ganamos la liga, el primer año que vine aquí ganamos la liga y fue un momento que siempre recordaré y fue muy bonito ir en el autobús alrededor de Gliwice con toda la afición. ¿Cómo te gusta la vida en Gliwice? Me gusta porque es muy tranquila. Yo vivo en Madrid y en Madrid hay mucho caos, gente corriendo, mucho ruido. Aquí en Gliwice es muy tranquilo y se vive muy calmado. Który mecz w swojej karierze uważasz za najważniejszy i dlaczego? Najważniejszy mecz byłem Poznań. Poznań tutaj, ponieważ ja wygrałem esta klasa. Tak sobie. Bien, hablaban bien, buenas preguntas y nada, que sigan mejorando español y yo polaco y hablaremos más tiempo. Dobra, to ustawcie się, super, i zaraz tu przyjdą do nas zawodnicy. Cześć, skąd jesteście? My skąd jesteśmy? Tak. My się znamy. Tak, no ale z jakiej jesteście ekipy? Z pierwszej społecznej w Gliwicach, przyrobotniczej. Super, dlaczego przyszliście na fiesta? Tutaj są panie wychowawczynie, zapraszam do pań wychowawczyń. Przyszliśmy odwiedzić stadion, poznać zawodników. Mam nadzieję, że to dla dzieci będzie wspaniała przygoda, móc osobiście co niektórych piłkarzy zobaczyć, poznać. I oczywiście autografy.
Dzień dobry. Przyszliśmy poznać piłkarzy i zawodników. Dzień dobry. Super. Cześć. Proszę bardzo. Trzymaj. Proszę. To już jest z nami Kuba, Arek i Ariel. I teraz ja im rozdam markery. Cześć. Jak się podoba? Ja też. Fajne. Dlaczego? Ja też. W ogóle jest fajnie. To jest awesome. Yeah, I appreciate it very much. Thank you. So what are you doing here today? I am here to visit the Piast Stadium and meet people and the players and just enjoy the time. So I'm excited, like no other. I've been supporting Piast since I moved here in 2017, actually. So ever since I've moved here, I came to the stadium all the time as much as I can. And I've always loved it since then. Why did you choose Piast Gliwice? Piast, because I like how community-oriented they are and how they interact with everybody as much as possible, how they try to involve themselves. And I just love the small town too, the aspect, because I'm from Indianapolis. I know it's not small, but I like the Pacers and some of the other teams out there in their small markets, so I like this team. I just love it. So okay, thank you very much for your support. You're coming with your whole family every game. I try to, yes, I try to, if everybody's healthy. Okay. So, and yes. I always see you in the short trousers, always also in the winter. Yes. Oh man, really? Yes. Why? Because I love snow. I love winter, and I love soccer in the winter like this. This is real sports right here, baby. Let's go, Piast! Yes, if I could, I'd wear shorts all year round and just because when it rains, honestly, when it rains, like my pants get wet and I don't like it when the pant leg gets wet. So I wear shorts because I'm not wet all the time and I'm good. Bye. How are you doing, Vilcek? How are you doing? How are you? Good, good to see you. What are you doing here? Visiting. Visiting. Saying hi. Okay, nice. Enjoy. Thank you. What do you think about these crazy fans like this guy from you? He's always on here. I think they're great to have. Everybody recognizes the voice. There's not many Americans around here. No. He's very recognizable, but it's good. Look, it's good positive support that everybody loves to have. So it's, it's all fun. It's all in a good spirit and yeah, it's enjoyable. Ooh, good question. Probably pierogi. Ah, nice. Because I have two children, an 8-year-old and a 4-year-old, and they like pierogi as well. So, pierogi's good. But I have to say, you do good soups also. Yes. Because in England, it's not like a big popular thing to have a lot of soup. They have more cakes, right? Yeah, we're more sweet. Yeah. I would say pierogi. Pierogi would be the number one. I come from a football family. My grandfather used to play for Chelsea and Liverpool. Oh wow. Oh. And then my father played for England and Monaco and Milan. Wow. So I've grown up, I've only ever been in football. When I was young, I was born in Monaco and then I moved to Scotland. My dad played for Glasgow Rangers. Very good. People love you here. Of course. And how is English of our Polish students? Very good. Very good. It's very good. It's good to hear. How is Polish of Tom? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Thank you, Tom. I will answer that question. Do you have a favorite Polish word or Polish sentence? But not the swear word. I can't say because there's a camera. Yeah, I was going to say that. For the start, we didn't have, but now we have more English in each subject. Oh, nice. Yeah, so in the international school in Katowice, like my kids, they have, it's all in English. But I guess it's better than a few years ago with the English. Sure. I can probably find one out of, like, when I go to a store, I can definitely find at least one person who knows a little bit of English or someone who's young enough to where they have learned the English language and I can get the help. It's much better now than it was. Younger generation. Completely. Nice to meet you guys as well. See you guys. Hopefully see you. Everyone's happy. That's good. Okay, take care, man. Thank you. You too.